Hoy veremos la segunda residencia de Luis de Funes, el famoso actor y comediante que falleció en 1983. Esta propiedad se convirtió en un refugio para él y su familia, donde disfrutaban de la tranquilidad y la belleza del entorno, ya que le permitía desconectar y disfrutar de la naturaleza, lo que le proporcionaba un equilibrio en su vida personal y profesional. Vamos a verla, suscríbete para más vídeos. Y ahora vamos a ir con los detallitos, que es lo que a mí me gusta también, como a vosotros. Hola chicos, por aquí. Y esta casa era de un actor famoso de Francia, Luis de Funes, que aquí es donde veraneaba. Y os dejaré más información aquí debajo, ¿vale? Y esta casa es muy bonita. No sé si esta, no sé si era la señora o algún familiar. O la madre, no sé. Me ha encantado, mirad, qué bonito. Fabricada en Francia. Y aquí hay dos haciendo, no sé si la mili o estaban veraneando, no sé. Y fijaos por aquí. Ostras. Qué pasada. Oh. Esto parece un de estos de los muertos, ¿no? De la caja. No sé, pero bueno. Vamos a seguir por aquí. Mira qué sofá más bonito, que me recuerda al sofá de el Palacio del Secret. Mira qué bonito esto de aquí. Dios, con su disco. Espectacular, ¿eh? Mira qué radio. Por favor. Preciosa. Wow. Le gustaba la radio también, ¿eh? Mira cómo está. Hace una calor. Estamos en agosto. Estamos tocando Bélgica. Y aquí está esto muy mal. Ya se está empezando a caer. Pero seguimos. Mira qué mueble. Impresionante. Mira cómo está tallado. Guay. Toma ya. Qué bonito. Hablamos bajito porque nos hemos encontrado a unos chicos franceses arriba. Wow, perdón. Unos chicos franceses arriba que también están grabando. También son urbex. Y un chico y una chica. Y no queremos molestar tampoco ahí haciendo, hablando alto, ¿no? Mira por aquí. París, el 74. El año 74. Hablando con los chicos. Wow, no tienen estos cajones. Con lo que a mí me gustan los cajoncitos. Es impresionante. ¿Qué? Pero no hay cositas.
Y por aquí 1986. Qué pasada. El dibujo. Y bueno, aquí terminamos en el salón. Y vamos a ver qué hay ahí. Y chicos, entramos como a otro comedor. No sé. La casa es enorme, la verdad que es bastante grande. Y muy bonita, por cierto. Mira qué pasada. La temperatura flipa. Mirad aquí. Que esto es... Wow. No sé lo que es, pero qué lástima, tío. Esto era una radio. Qué fuerte, pero esto ya se lo han cargado. Madre mía. Qué gente más mala. Bueno, en fin, chicos, seguimos. Tenías todo sus cositas. Impresionante. No se puede. Y bueno, seguimos por aquí. El teléfono, madre mía. Uf. Mortal, mira los platitos. Y fíjense por aquí el sofá que tenía. El espectáculo de un monte. El atrás de un monte. Vaya hombre. Todo es de un monte. Mira aquí, chicos. Qué pasada. Esto es impresionante. Me encanta. Y aquí. ¡Oh, mira la vajilla! ¡Ostras, esto sí tiene años! Esto sí tiene años. De Francia. Pero tiene un nombre muy extraño, o sea... ¡Uf! Son diferentes. ¡Qué chula! Y mira, chicos, por aquí tenían un sofá. Han vandalizado porque han vandalizado ya, pero como siempre, mirad el reloj, ole, que tiene todo, ostras, ole, qué pasada, wow, Leclerc, Mordiel, qué pasada. Impresionante. Y vean la mesita aquí preparada con el espejo. Uf. Muy bonito. Mira la aspiradora donde la tenían puesta. Y bueno, chicos, aquí dejo el salón. Podemos entretenernos mucho porque, oh, como ya he dicho, están los chicos. ¡Ostras! Esto era la cocina. ¡Madre mía, la que han liado aquí! ¡Buah, buah, buah, buah! Tenía muchos detalles, pero es que no se puede entrar. Mirad lo que tenemos delante, chicos. ¡Ostras! Esto era fotos. Qué lástima, tío. Qué lástima. Porque es que está todo. Mira. Qué triste.
Pues esta era la nevera, creo. No. Parecía, pero no. Mira, chicos, cómo iba lo de la luz. En marcha para arriba. Marcha nuit. Mira, marcha sur. O sur. A red y nuit. Mediodía y noche, creo. Esto sí que ya lo normal. Y vamos a subir arriba. Vale, vamos a subir arriba. ¿Qué hay? Mira, chicos, subimos arriba a la planta superior. Aquí tenían una pequeña, no sé, una subida a la escalera. Y vamos a subir. Mira qué puertecita más pequeñita tenían aquí. ¡Qué! ¡Hala! ¡Que era un lavabo! ¡Oh! ¡Flipa! ¡Wow! Continuamos. Y vamos aquí, que es lo que hay aquí. ¡Oh, Dios santo! ¡Hala! Ah, cierro porque esta habitación, visto lo visto, impresionante. ¡Hala, tío! Espectacular. Madre mía. Está cerrado con llave. Mira, chicos, esto es mortal. Esto es mortal, lo digo por esto, porque es que, Dios mío, de mi vida. Dios santo. Ay, Dios santo. Tendría algún... Ay, no lo sé. Ya está. Mira, hola. 197 fermajes. La notaría. Esto es de cuando se compró. Puede ser. Imagino que cuando se compró puede ser. Puede ser, puede ser. Madre de Dios. Mírala por aquí. Anda. Detrás de la botella. Filadelfia 1876. Las monedas que habían o algo. Eso estaba así. Para que lo vieran por detrás, ¿sabes? Y estamos a 20... No, estamos a más grado. A zona calor, que te mueres. Y mirad, chicos, aquí tal cual quedó. Madre de santa, qué bonito. Y mirad la habitación. Esto. Qué fuerte. Yo creo... Registro de letras de aviso de siniestro. ¡Oh! Sinistre. No sé lo que querrá decir, pero... Madre mía. Mirad, chicos. ¿Ese era el señor? ¿O aquel era el señor? No sé. Pero que es impresionante. Oh, Dios mío, mira qué silla. ¡Wow! Y voy a hacer una panorámica así. Vámonos, que nos vamos.
poquito a poco, ole, ole y ole. Con su alfombra, por cierto, que no la he mostrado. Para una vez que está el suelo recogido, vamos a mostrar la alfombra, ¿no? Claro que sí. Pachín. Y bueno, salimos de la habitación preciosa y aquí estamos en la parte de arriba que os vamos a mostrar. Una camita con... Mira, chicos. Otra sería. Tres niños. O tres niñas, no sé. Mira qué pasada. Mira. Y aquí la camita. Impresionante. Bueno, seguimos. Wow. Aquí tienen todas las mantas. Uy, no, no voy a hacer ruido. Porque están grabando abajo. Ah, lo digo así, ahora cerraré. Están abajo grabando otros compañeros y no quiero fastidiarle nada. ¡Hala! Mira, chicos. Impresionante esta habitación también. Qué bonita. Mira, mira, mira. Wow. Mira. Ostras. Con la ventanita, qué pasada. Impresionante. Guau, guau, guau. Y allí hay una puerta. Y es que me da miedo pisar aquí. Porque ve que está, que se cae. No, no voy a entrar. Aquí queda esta habitación impresionante, muy guapa. Wow. Y seguimos. Aquí tenemos el cuarto de baño. ¡Hala! Pero que le gustaba la radio, un montonazo, chicos. Es la segunda casa que nos encontramos. Así con... con bastantita radio. Bueno, la otra fue mortal ya. Aquí hace una calor. No puedo abrir puertas porque hace mucho ruido. Y están abajo los chicos. Mira qué rinconcito más chulo. Precioso. Olé. Olé. Qué pasada. Mira, chico, la camita por aquí. Con el juego de limpia zapatos. Y por aquí, fijaos, chicos. Ostras. Mira, la chaqueta del señor. Y mira por aquí. Esto es mortal. Mira las alfombras, con el pastón que vale esa alfombra, eso vale un dineral. Pero las quitarían en su momento, imagino yo. Qué pasada, mirad. Con las vistas al parque, que es su propio terreno. Ahora lo mostraremos.
tenían una cortinita. ¡Buah! ¡Ostras! ¿Eso qué era? Un armario que le han puesto ahí, no sé. Y vamos a seguir. Mira, chicos, este era lo que comentaba desde la habitación arriba. El contraste del calor que hace dentro a como está aquí fuera, si me han puesto los vellos de punta. Uy, qué frío. De pronto calor, de pronto frío. ¡Hala! ¡Qué bonito! Mirad, chicos. ¡Ostras, qué pasada! Y otra radio. Qué impresionante, Dios mío. Mira, y por aquí, qué fuerte. Mirad los libros, chicos, están en francés, pero Hotel de las Princes París. Uy, ¿esto se abre? No. Esto era de un... de esto de guitarra, creo yo. Juraría que sí. Y esto para cargar las pilas, mira. Y bueno, chicos y chicas, aquí se acabó el vídeo. Espero que os haya gustado. A nosotras nos ha encantado. Nada, compartir si os gustó. Un besito muy grande y hasta la próxima. Adiós.